Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. Santa Catalina de Alejandría. Se desconocen los datos biográficos. Sin embargo, la tradición le ha tenido una especial veneración desde antes del siglo X. Se le dedicaron numerosas iglesias y se le celebra su fiesta con gran solemnidad. Perteneció a una noble familia de Alejandría. A través de sus estudios conoció el cristianismo y se convirtió gracias a una aparición de la Virgen María y el Niño Jesús. Cuando estalló la persecución del emperador Magencio, Catalina tenía una extraordinaria sabiduría y con tan solo 18 años se presentó ante él. Echó en cara su tiranía y sus errores al adorar los ídolos. Magencio no pudo rebatir ni uno de sus argumentos. Reunió 50 filósofos quienes se convirtieron a la fe por la sabiduría de Catalina y fueron condenados por esto a perecer en la hoguera. El emperador trató de convencerla con halagos. Le prometió la corona del imperio, casándola con un príncipe. Ella se rehusó y terminó azotada y en la cárcel, y todo lo sufrió con mucha fortaleza. Por curiosidad, la esposa del emperador y el general del ejército fueron a visitar a Catalina en la cárcel y salieron convertidos a la fe junto con otros 200 soldados de la guardia. Al enterarse el emperador, fueron martirizados. Condenó a Santa Catalina a morir destrozada por una rueda llena de puntas afiladas. Milagrosamente la rueda se rompió y las puntas de hierro volaron por el aire, dando muerte a muchos de los presentes. Finalmente fue decapitada y de su cuello brotó un líquido blanco semejante a la leche, símbolo de su inocencia y su pureza. Es venerada como patrona de los estudiantes, los filósofos, los predicadores, los apologistas y los molineros. Enseñanzas para la vida. Confianza solo en Dios. De Él proviene todo lo bueno. Su gracia vale más que la vida. Si muchas veces caigo en los mismos errores, es porque quizá estoy confiando solo en mis fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no abandona. Huir de la ocasión. En la vida espiritual es más fuerte y valiente aquel que es capaz de huir de la escena del pecado sin caer en él. Dios no obra mi conversión si mi corazón no está dispuesto a recibirla. Temor de Dios. No se trata de un miedo infundado en nuestro Señor, que es todo amor. Es respeto dando a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Oración. Señor, hoy más que nunca necesitamos de ti, de tu amor, de tu bondad. Acompaña nuestro caminar cada día. Aviva en nosotros la llama de la fe. Danos la valentía y el coraje para luchar y defenderla a pesar de la oposición, las críticas, las burlas y el martirio de tus seguidores. Gracias, Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y poderosos,
y las has revelado a los humildes de corazón. Llevamos este tesoro en frágiles vasijas. Fácilmente podemos perderlo si tú no estás a nuestro lado. Danos, Señor, la gracia de conocer tu voluntad y el valor para huir de toda ocasión que nos aparte de tu gracia y tu amistad. Señor, reconocemos nuestras fragilidades, debilidades y equivocaciones. Confiamos en tu misericordia y en tu gracia para ser fieles a tu amor y alcanzar la vida eterna.